Proveniente de la mitología griega, Circe, la diosa de la hechicería, desde pequeña mostró afición por las plantas venenosas, por las raíces y los restos de animales necesarios para preparar ungüentos y pócimas. Siempre por la noche y en el más absoluto de los secretos. Con el tiempo empezó a convertir en animales a quienes la ofendían con pociones mágicas. En ocasiones, también se la presentó como diosa del amor maligno. Circe era hija del titán Helios y de la náyade Persé. Sus hermanos eran Egea, Eetes, Calipso y Pasífae. Otros relatos la convierten en hija de Hécate, la diosa de la brujería. Circe era poseedora de una gran belleza, por lo que consiguió casarse con el rey de los sármatas, quien había quedado rendido ante su hermosura. Ella decidió asesinarlo para poder reinar sola, pero el pueblo no lo consintió y fue expulsada de la ciudad, teniendo que huir a la isla de Eea, en Italia, donde vivió el resto de su vida. Según Homero, su residencia estaba formada por una mansión de piedra en medio de un bosque, rodeada de animales salvajes, como leones y lobos, que no eran más que sus víctimas transformadas, por lo tanto, no eran peligrosos. Circe trabajaba en un gran telar, entonces invitó a la tripulación de Odiseo a un festín de comida familiar. Un potaje de queso, otro de carne, endulzado con miel y mezclado con vino. Pero también en la mezcla se encontraban sus pociones mágicas. Así los emborrachó con una copa encantada. Con su báculo los convirtió a todos en los cerdos que ellos habían disfrutado. Solo Eurílocos, sospechando ya la traición desde el principio, escapó para advertir a Odiseo y a los otros para que se quedaran en los barcos. Odiseo partió a rescatar a sus hombres, pero fue interceptado por el dios mensajero Hermes, que había sido enviado por Atenea. Hermes le dijo a Odiseo que usara la hierba sagrada Moly para protegerse de la poción de Circe. Luego, sacar su espada y actuar como si fuera a atacar a Circe. Entonces, Circe le pediría que fueran a la cama, pero Hermes le advirtió a Odiseo que tuviera cuidado, ya que incluso allí la diosa podía ser traicionera. Le arrebataría su hombría, a menos que le hiciera jurar por los nombres de los dioses que no lo haría. Odiseo siguió el consejo de Hermes, liberó a sus hombres y permaneció en la isla durante un año, comiendo y bebiendo vino, pensando en la forma de escapar de las islas. Indicaciones que Circe le daba, pero que Odiseo desconfiaba. Hacia el final de la Teogonía de Hesíodo, se afirma que Circe engendró tres hijos de Odiseo: Ardeas, Latino y Telégono, quien gobernó sobre los etruscos. La Telegonía, una epopeya ahora perdida, narra la historia posterior del último de ellos. Circe le informa a Telégono quién era su padre ausente, y este partió a encontrarlo. Circe le dio una lanza envenenada con la cual mató a su padre sin saberlo. Telégono devolvió entonces el cadáver de su padre junto con Penélope y el otro hijo de Odiseo, Telémaco, a la isla Ea. Tras enterrar a Odiseo, Circe hizo inmortales a los demás. Según otros poemas, Circe usó hierbas mágicas para devolverle la vida a Odiseo, tras haber sido matado por Telégono. Odiseo entonces entregó el matrimonio a Telémaco a la hija de Circe, Casífone. Poco tiempo después, Telémaco tuvo una discusión con su suegra Circe y la mató. Entonces Casífone mató a Telémaco para vengar la muerte de su madre. Al oír esto, Odiseo murió de pena.
En la epopeya del siglo III a.C., Argonáuticas, Apolonio de Rodas narra que Circe purificó a los argonautas por la muerte de Apsirto, quizás reflejando una tradición antigua. En este poema, los animales que la rodean no son sus antiguos amantes transformados, sino bestias primitivas, no pareciéndose a bestias salvajes ni tampoco a bestias que vienen de hombres, sino como una mezcolanza de ambos miembros. Esta fue una pequeña parte de la diosa de la hechicería, de la historia de Circe, que es muy larga y muy interesante para todo aquel que guste de la mitología griega. Bien, los dejo por este día y nos estamos escuchando en otra emisión de Oscuridad Paranormal.